En medio de un acto de respaldo de pastores evangélicos a su candidatura, el aspirante a la presidencia de Venezuela, Henry Falcón, cuestionó el llamado al diálogo en República Dominicana realizado por el presidente Nicolás Maduro. Primero, no tiene la autoridad moral para llamarlo, porque es quien ha propiciado la tragedia de los venezolanos. Es él precisamente. Como decía el pastor, no puede decir alguien que ama a Venezuela cuando la destruye. Henry Falcón, apoyado por distintos factores políticos contrarios al gobierno de Nicolás Maduro en las presidenciales del próximo 20 de mayo, reiteró que su gobierno será de transición. No descarta, entre otros aspectos, la reducción del periodo presidencial y la eliminación de la reelección indefinida. Nosotros decimos un gobierno de transición es un gobierno de tiempo reducido, que no solamente implique la reducción del periodo, sino incluso la imposibilidad de que ese presidente pueda acudir a otro proceso electoral en condición de reelección. La crisis eléctrica que actualmente afecta a la vida de los zulianos fue otro de los aspectos abordados por Falcón. Nicolás Maduro ofrece hacer como candidato lo que no ha podido hacer como presidente. ¡Qué gran contradicción! Ahora sí, vamos a ver cómo recuperamos el sistema eléctrico nacional. Eso es una gran mentira. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres.